Pues buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión ordinaria del Pleno Municipal correspondiente al mes de junio de 2018. Y antes de comenzar, como así ocurrió en el Pleno del mes de mayo, quería informar, porque así me comprometí, cuando acudiese al juzgado con el tema de las diligencias previas que se estaban investigando. Acudí de forma voluntaria, como bien saben, y el día 20 de junio el juez dictó un auto en el que se decía que este alcalde no tenía ningún tipo de relación con los hechos que se imputaban en torno a unos cursos que se organizaron en Mancomunidad de la Subbética, por la sencilla razón de que no era alcalde de Priego en el año 2016 cuando ocurren estos hechos. El abogado, porque me comprometí a poder hablar, mis abogados me han advertido de que al tratarse de la diligencia del sumario son secretas hasta que se abra el juicio oral, por lo tanto, las diligencias continúan, puesto que, como todos hemos visto en los medios de comunicación, van a ser llamados las tres personas que denunciaron como imputados, así que, de momento, pues puedo leer y puedo decir hasta donde los medios de comunicación han publicado. Y es que este alcalde no tiene ningún tipo de relación con los hechos que se imputaban en esa denuncia por el simple y sencillo hecho de que no era alcalde de Priego cuando se relacionaban o se denunciaban esos hechos. Así que el mismo respeto que mantuve anteriormente sigo manteniendo ahora con esa investigación que sigue abierta y en el que espero que pronto pueda quedar completamente cerrada para iniciar las acciones legales que correspondan para la defensa también de mis derechos. Pasamos. A la primera parte de este pleno, la parte resolutiva, expediente 11.867/2018, aprobación de la acta de las sesiones anteriores. Entiendo. Se aprueban. No sé si ha llegado a secretaría algún. Hemos estado mirando el acta y están nuestros ruegos, pero no están las contestaciones de los señores concejales del equipo de gobierno. Nos gustaría que quedaran reflejados, aunque sea sucintamente, que las contestaciones que se hicieron, sobre todo porque esos documentos nos sirven a nosotros para saber cuántos ruegos y preguntas seguimos teniendo pendientes de responder por escrito. Y si nos gustaría, no sé si que quedara sobre la mesa. Sobre la mesa, sin problema. Pasamos al expediente número 2, el punto número 2, expediente 10.719/2018. Días festivos locales para el año 2019. Le paso la palabra a la delegada de festejos para que pueda informar. Pues un año más, pues lo que se trae es para aprobar las fiestas de aquí de Priego. Y la propuesta era el 20 de junio, que es el día del Corpus, como siempre, y el 6 de septiembre, día de feria el día después de la Feria Real. Esa es la propuesta de días festivos. Someter a secretario. Se tienen que someter a votación los días. La votación de los grupos municipales. Participa Andalucista, Socialista, Popular. A favor. Bueno, se entienden aprobados. Pasamos al punto número 3, expediente 9.411/2018, programa operativo de empleo, formación y educación, el nuevo proyecto que se presenta. Le paso la palabra a la delegada de Desarrollo del Ayuntamiento, Inmaculada Román. Buenas tardes. Brevemente voy a
voy a explicar en qué consiste el proyecto que se ha presentado a la convocatoria del Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que está destinado a entidades locales mayores de 20.000 habitantes. Con este proyecto se pretende, bueno, pues continuar con la estrategia de inserción laboral que ya se está llevando a cabo con el Programa Operativo de Empleo Juvenil. Esta convocatoria, en concreto, recoge el eje 2, dentro del eje 2, el objetivo temático 9, que lo que pretende es promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, perdón, y cualquier forma de discriminación a través de medidas de activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción dirigidos a las personas pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos. Según recogen las bases que regulan la convocatoria, pues esos colectivos más desfavorecidos son parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años que no estén participando en este caso en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, mayores de 55 años, personas que tengan discapacidad, personas sin hogar, violencia de género, perceptores de renta mínima y etcétera. Una base que los proyectos que se aprueben es por concurrencia competitiva, con un máximo de 100 puntos, y para poder que nos lo adjudiquen tenemos que conseguir 40 puntos como mínimo. La ayuda que se puede conseguir es del 80% del importe total de la inversión y consiste en itinerario, que como ya he dicho anteriormente, lo que pretenden es la inserción laboral de estos colectivos más desfavorecidos en los sectores con mayor crecimiento y mayores oportunidades de acoger a estas personas en nuestra localidad. También incide mucho en que sean acciones formativas que tengan certificado de profesionalidad por la incidencia que esta formación, bueno, pues tiene la mejora de la empleabilidad de las personas que la reciben. Como se plantean las actuaciones, son dos partes. Una son unos itinerarios que explicaré en qué consiste y la otra una jornada de intercambio de experiencias de buenas prácticas. Esos itinerarios se dividen a su vez en diferentes acciones. Son acciones de formación, prácticas profesionales tutorizadas, una formación transversal en cuanto a igualdad de género, igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión social y el desarrollo sostenible, respeto y cuidado al medio ambiente. El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2020 y 2021. Bajo esta premisa, pues se ha desarrollado la memoria técnica, que es obligatoria presentar junto con la solicitud, pliego de Córdoba por la formación y el empleo. Esa memoria ha sido elaborada por los técnicos del área de desarrollo y por las monitoras de inserción laboral del programa de empleo juvenil, a los que, bueno, pues le agradezco muchísimo la labor que han hecho una excelente memoria, indistintamente de que lo consigamos o no lo consigamos, no sabemos con quién estamos compitiendo, pero sé que nuestro proyecto es va a dar la máxima competitividad. Así también quiero agradecer a todas las asociaciones de más personal de otras áreas, agentes económicos y sociales que han participado también en la elaboración de esta memoria técnica, algo fundamental para su elaboración. En esta memoria se recoge un análisis económico, un análisis del mercado laboral de nuestra localidad y se diseñan esas acciones formativas en función de ese análisis en el que se han estudiado pues, los sectores más importantes para nuestra economía, como todos sabemos, el sector servicios, el sector de agricultura, el sector de la industria y luego sectores transversales como el de nuevas tecnologías y de la información y la comunicación. Se pretende, bueno, pues corregir esos desajustes que tiene nuestro mercado laboral, desajustes, por ejemplo, en cuanto a personas que tienen estudios primarios con los que tienen estudios postsecundarios, que choca mucho que el 52,21% de nuestra población, bueno, pues tienen estudios primarios y tan solo el 7,16% tienen estudios postsecundarios.
También, bueno, pues el resto de deficiencias que tiene el mercado laboral, ¿no? La brecha entre la mujer y el hombre, la precarización con ese elevado número de contratos temporales y de jornadas a tiempo parcial, reducción de la calidad y, sobre todo, va enfocado a dos colectivos que son los que presentan el mayor índice de desempleo, que son, aparte de las mujeres, los mayores de 50 años y los menores de 29 años. En base a todo este análisis, pues, se proponen 8 acciones, 3 de ellas con certificado de profesionalidad. En el año 2019 se pretende llevar a cabo poda y aplicador de productos fitosanitarios, operaciones básicas de restaurante y bar, limpieza de superficie inmobiliario en edificios y locales. En el año 2020, la propuesta que se ha hecho es patronaje de artículos de confección en textil y piel, montaje y reparación de sistemas microinformáticos, actividades auxiliares de almacén. Y para el año 2021, gestión de transporte más el CAP y atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Eso supone un total de coste elegible de 602.654,91 euros, y la subvención que se ha solicitado es de 482.123,93 euros. Y bueno, pues espero que lo consigamos y podamos seguir llevando a cabo, pues, medidas de acción para mejorar el empleo de nuestros vecinos y vecinas. Gracias. Esta solicitud pasó por Junta de Gobierno porque el plazo, por decreto, perdón, porque el plazo no daba tiempo a que pudiese venir al Pleno y había que presentarlo, pero sí entiendo que se ratifique, ¿no? Por parte, ¿se somete a votación, secretaria, o se somete a votación por parte de los grupos del respaldo de la petición del Pleno de esta ayuda? Por tanto, no sé si algún grupo también quiere intervenir. Pasamos. ¿Grupo participa? Bueno, pues buenas tardes. Yo muy brevemente felicitar al equipo redactor, a la concejala de Desarrollo y, en definitiva, bueno, decir muy brevemente una pequeña reflexión de que en economía, pero en general en la vida, pues el diagnóstico es muy, muy importante. Si no se tiene un buen diagnóstico, difícilmente se podrá encontrar una buena solución a las problemáticas actuales. Lo digo porque en muchas ocasiones aquí, de una forma un tanto jocosa, se ha hablado de que el problema parece que era el tema de la natalidad en nuestro municipio, ¿no? Y eso implica, pues, un gran desconocimiento y un grado sumo, pues, eso, de falta de control de la situación de este municipio y de falta de contacto con la realidad económica de Priego. La problemática de nuestro municipio está en la falta de oportunidades para muchas personas, y está en que esas personas, fundamentalmente jóvenes, pero en general personas de todo tipo, pues han tenido que emigrar buscando oportunidades que a lo mejor no encontraban en su municipio. Planes como este yo creo que ponen en marcha medidas para, bueno, por lo menos empezar a construir soluciones y, por supuesto, pues ese necesario diagnóstico, en el cual pues está muy bien que se haga ese acento, se acentúe en ciertos colectivos que, como hemos visto, pues sufren esa falta de oportunidades de forma más grave que otros, como las personas paradas de larga duración en general suelen ser mayores de 50 años, personas jóvenes, por supuesto, que les cuesta muchísimo encontrar ese primer trabajo hasta los 30 años, personas extranjeras, que también hemos sufrido precisamente en la pérdida poblacional el retorno de muchas personas que en su día estuvieron aquí. Y bueno, pues en definitiva yo creo que es importante, pues, empezar por este tipo de cuestiones y buscar la solución a los problemas de Priego desde el conocimiento de los mismos problemas. Si no se conocen los problemas, raramente podremos encontrar la solución a los mismos. Así que el sentido del voto, bueno, voto la ratificación, es a favor. Roto. En primer lugar, buenas tardes. La verdad es que la memoria y, sobre todo, el objetivo de este programa operativo de empleo, formación y educación tiene un objetivo bastante sensible, ¿no?
y que cala. Va centrado sobre todo a la inclusión social, a la lucha contra la pobreza, perdón, y a la discriminación. Agradecer efectivamente el trabajo que se ha hecho en esa memoria en un tiempo récord, confiar en que estemos entre uno de los elegidos, porque sobre todo creo que nuestro municipio va a agradecer que podamos disfrutar de este programa subvencionado al 80%, y sobre todo, como bien decía la concejal de Desarrollo, va dirigido a un sector de la población desfavorecido, a la inserción de esas personas que muchas veces se encuentran en esas dificultades para encontrar empleo, que, como bien decía David, pues son siempre rozan ese por encima de los 50 años y ese primer empleo, que es siempre más complicado de encontrar. En ese tramo de población desfavorecido y con más dificultades de acceder al mercado laboral, y que se verá beneficiado. Así que confiando en que se vea con buenos ojos nuestro proyecto y que seamos beneficiarios de esta subvención. Por supuesto, la ratificación de la inclusión en el orden del día del Pleno. A favor. A favor. Bueno, para nosotros, una vez más, yo creo que ya no le sorprende a nadie, pero creo que es importante ponerlo de manifiesto delante de las cámaras y delante de todos los presidentes que hoy nos están viendo y que nos verán, que un documento de esta importancia, que diga la señora concejala que se ha consensuado con los agentes sociales y que se ignore completamente a los agentes sociales representantes del 41% de la población, que somos los 10 concejales del Grupo Popular, pues nos parece indignante. Creemos que el fondo es magnífico, el fondo todos los portavoces lo han repetido y además de manera reiterativa uno tras de otro, el fondo estamos todos de acuerdo, pero creo que para esto estaban las mesas de empleo que se convocaban en la legislatura pasada, se convocaban y en esta también, y en el que se hablaban con los agentes sociales y también estaban todos los grupos de la oposición, que en ese caso eran 3 y ahora solamente 1, y es una pena que este equipo de gobierno, como siempre, siga ignorando al único grupo de la oposición que existe en este pleno. Así que simplemente, como es una ratificación de un decreto que ya está aprobado, pues votaremos a favor de la inclusión en el pleno del orden del día. Pero vamos, creo que es tremendo que el Grupo Popular sea ignorado de este tipo de proyectos tan importantes. Bueno, pues entendiendo la aprobación, la ratificación en este caso, de un proyecto con un valor de 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, que esperemos pueda ponerse en marcha, Priego pueda ser seleccionado, que es un programa que viene con el Fondo Social Europeo, que se gestiona a través del Ministerio, que ya estamos gestionando un programa de garantía, en este caso de garantía juvenil, en el que pues las chicas y los chicos que están participando pues están bastante contentos, era una buena oportunidad, y espero que este pues también pueda hacerlo, que Priego pueda ser beneficiario y pueda realizarlo. Quiero dar las gracias a Inmaculada Román, concejal de Desarrollo, y por supuesto al personal que trabaja en el área, porque han hecho un trabajo bastante intenso para poder presentar este programa, y deseando que pueda ser una realidad dentro de poco, como decía, un proyecto pues por 3 años, que es muy interesante y además dirigido a uno de los sectores de la población que más está sufriendo la crisis económica que seguimos padeciendo. Pasamos al punto número 4, expediente 13.831/2017, solicitud de autorización para realizar el servicio de transporte público durante la feria de Agropriego. Le vuelvo a pasar. Sí. Primero, gracias por la apreciación. Le paso primero la palabra a Inmaculada Román para que pueda resolverle las dudas, y en caso de que sigan teniendo esas dudas, pues que se quede sobre la mesa, si les parece bien. Creo que es lo más sensato, para que la delegada pueda explicar en qué consiste.
Siempre que jurídicamente no haya ningún tipo de problema, hagamos la matización. Bueno, la propuesta que se plantea es para atender la solicitud que la empresa concesionaria del servicio nos presentó, bueno, presentó una primera en el año 2016, en agosto de 2016, de la cual no tuvo ninguna respuesta y volvió a presentarla en agosto del 2017. Se eleva se le pide a Secretaría que emita, bueno, pues, la informe correspondiente, igual que a cada intervención, ¿no? He visto la propuesta que el grupo del Partido Popular ha presentado y si quieren, pues, la vamos viendo conforme vamos viendo la modificación. La modificación que se pretende es simplemente modificar el artículo, el apartado 5 del artículo 3, para que no esté limitado solo el billete ordinario durante la feria real, sino que sea extensible a otros eventos extraordinarios que necesiten también transporte de viajeros en el ámbito temporal de la propia actividad y recorrido establecido en esta. A título enunciativo no lucrativo, agropecuario, pliego, feria de ganado, conciertos, etcétera. Ese etcétera se refiere a las actividades. Asimismo, las actividades públicas organizadas y en las que colabore el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y previamente incluida la regulación del transporte en el desarrollo y planificación de esto. O sea, la misma actividad tiene que incluir cuál es la necesidad que tiene de transporte, cuál es el recorrido y cuál es el horario. Según el informe de intervención, bueno, pues entiende que no supone ninguna modificación de precio y no va más allá. Según el informe de Secretaría, cuando dice que el procedimiento es aprobación por el Pleno y luego hay que pedir autorización a la Consejería de Transporte de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia. ¿Vale? Este señor presentó una primera solicitud en el 2016, otra segunda en el 2017. Viendo todo el procedimiento que hay que seguir, pues entendemos que va a ser bastante complicado que cuando se celebre Agropriego en el 2018 se pueda prestar ese servicio. Con el único fin de poder prestar ese servicio dentro de Agropriego, con la importancia, la magnitud que tiene ese evento para la localidad, para que puedan ir más ciudadanos y para ayudar a descongestionar el tema del aparcamiento, siempre un tema bastante complicado y complejo cuando se organiza un evento de esta índole, pues entonces se plantea la propuesta complementaria de elevar a la Junta de Andalucía si se puede modificar el recorrido y el horario de la tarifa que actualmente está de manera excepcional tal y cual y como recoge el contrato que está suscrito con la concesionaria, ¿vale? Y ahora paso a, bueno, pues si quieren vamos viendo la propuesta, la solicitud que el grupo del Partido Popular ha hecho. En cuanto al punto 1 de la primera solicitud, informe jurídico referente a si la última propuesta complementaria realizada por la delegada en cuanto al cambio de recorrido obliga a los mismos trámites que al cambio de ordenanza, esa junto con el apartado B del punto 2 es precisamente lo que es la propuesta complementaria, elevar a la Junta de Andalucía si tenemos que terminar y seguir el procedimiento tal y como recoge el informe de Secretaría o podemos llevar a cabo otra actuación acogiéndonos a esa cláusula que especifica el contrato de la concesionaria, con lo cual creo que está recogido. En cuanto al apartado A del punto 2, está el informe de intervención que dice que no lleva aparejada una nueva tarifa, no hay modificación de precio, es el mismo precio que ya está recogido en la ordenanza. Respecto al apartado 3 de adecuar la ordenanza ya a la nueva normativa, pues ya se recoge también en la propuesta de modificación que hace el Departamento de Ingresos, pues ya pone actualización de la normativa vigente.
con lo cual entendemos que eso ya también está recogido. Si ustedes entienden que no está recogido, pues yo considero que hay un procedimiento aparte que no nos demore más todavía ¿no? Porque entonces sí que sería ya, no sé a qué fecha nos podríamos ir. En cuanto a su propuesta, en cuanto a lo que dicen de ese etcétera, como ya le he indicado antes, no es a los recorridos, es a las actividades. ¿Para qué? Para que no nos veamos encorsetados, limitados, y cada vez que se vaya a hacer una nueva actividad, tengamos otra vez que venir, modificar y proponer a la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía nos apruebe y nos dé la autorización. Y eso va en relación con lo que ustedes proponen de incluir la Plaza de Toros. Si quieren que en ese título enunciativo, no limitativo, se ponga también Plaza de Toros, pues sin ningún problema podemos poner todas las actividades que se nos puedan ocurrir. Y respecto al último, el billete hasta la aldea que no constan en la actual ordenanza, como las Lagunillas y la de Castil de Campo, Aldea de la Concepción, Las Navas, entre otras, sí se va a incluir, puesto que se tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo. En el año 2013 se aprobó una propuesta presentada por su grupo, aprobada por unanimidad por todos los miembros de la corporación, sin informes. Yo entiendo que con la voluntad precisamente de poder prestar ese servicio, como nosotros estamos proponiendo hoy, a los ciudadanos de las aldeas, pues incluirlo. Por supuesto que sí se va a hacer y se da solución a ese trámite que, como nosotros estamos proponiendo hoy, se tenía que haber elevado al pleno, se tenía que haber consultado a la Junta, haber hecho los informes correspondientes y no se hizo. Y ahora pues sí se va a incluir, por supuesto. No sé si con esto le he dado respuesta a todo o necesitan alguna explicación más. La palabra la concejal María Luisa Ceballos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, me hubiese gustado que nos hubiese dado la palabra para explicar lo que habíamos propuesto, porque la verdad es que el trámite de por sí es que es muy significativo. Estamos hablando de una ordenanza, no ha habido comisión de Hacienda, no se puede preguntar ni siquiera al interventor el trámite correspondiente, tenemos que debatir cuestiones de fondo en un pleno, lo cual creo que no se debe hacer, porque estamos hablando de cuestiones técnicas, jurídicas, que en muchos casos, bueno, pues ni usted ni yo son los técnicos competentes los que tienen que decirlo, pero que no hay forma posible de hacerlo, puesto que no ha habido una comisión de Hacienda ni ninguna reunión con técnicos para aclarar esta cuestión. Yo sí me gustaría, algunos de los temas que usted ha dicho, sobre todo de la propuesta nuestra, y el por qué lo hicimos de esta manera, ¿no? Es verdad que la petición se hace en agosto de 2016, se consulta en este caso a la secretaria, a Ana Rodríguez, y se le consulta y se le dice que el trámite es muy largo, que es un trámite que corresponde, son 5 o 6 meses, lo que se manda a la Junta de Andalucía, como natural. Yo personalmente pues hablé con este señor, le dije que era imposible en un mes, porque además lo presenté el 8 de agosto y sabiendo que en septiembre era agropliego, pues no se tramitó. Es verdad que no se tramitó el expediente, ¿cierto? Exactamente igual que no lo tramitaron ustedes cuando lo presentó en agosto de 2017. Sí, pero un año después, quiero decir. Usted inició, pero no pidió el informe jurídico, es de 21 de junio de 2018. Es verdad que usted abrieron el expediente, pero no se hizo nada durante unos meses, ¿no? Le contesté, sí. Por favor, si ve el expediente, ve uh-huh. que hay una propuesta elevada sí. a Secretaría en el 2017 sí, pero no. preguntándole el procedimiento a seguir. Sí. Y Secretaría no contesta. Bueno. En febrero del 2018 sí. la jefa del área le hace una actuación preguntando que dónde está el expediente. Ha pasado un año, lo que quiero decir, Inmaculada, en otra cosa. Que ha pasado un año y que nos encontramos no otra vez la fecha. Nosotros no hayamos sí, actuado. Exactamente igual que yo puedo decirle, en este caso, que se solicitó, pero que la verdad que estábamos a finales de 2016 y todos sabemos lo que pasaron los 3 o 4 meses primeros de 2017. Así que, bueno, no se realizó esto, pero lo que les quiero decir es en la situación que estamos en este momento. Hay una serie de cuestiones que yo creo que son significativas en la petición que nosotros hacemos y en lo que se está diciendo aquí. La propuesta que realizan con posterioridad
es prácticamente idéntica a la que se hace con la anterioridad, porque al final lo que están intentando hacer es una modificación provisional que no te lo permite la ley. Porque la ley lo que te dice es que nosotros no tenemos ni siquiera aprobación, lo que tenemos es un acuerdo de pleno, lo que te dice la ley. Es un acuerdo, bueno, de pleno no, te dice el acuerdo del órgano competente, ¿no? En este caso. Y es un acuerdo que nosotros tenemos que elevar junto con toda la documentación. Esa documentación no está aquí, ni siquiera la documentación que se tiene que enviar a la Junta de Andalucía, en este caso, para su aprobación. Porque la aprobación, la competencia es de la Junta de Andalucía, no es nuestra. Y además es una aprobación preceptiva y le corresponde directamente a la Junta de Andalucía. Así se lo dicen en el informe y así se lo diría en el informe si hubiesen pedido informe de la segunda propuesta que no se ha pedido. Exactamente en la misma situación. No existe provisionalidad porque incluso en el informe que realizan a ustedes jurídicamente se dice que no es posible realizar ningún tema, te dice exactamente, que ni aún de forma provisional, hasta que se produzca la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por parte de la Comunidad Autónoma. Es decir, no se puede hacer una autorización provisional en este caso. No hubiese gustado, yo estoy de acuerdo con el fondo, quiero decir, totalmente de acuerdo, pero no se puede hacer una aprobación provisional en este tema. Por otro lado, tenemos que decir que en referencia a lo que anteriormente estaba haciendo mención, ¿no?, del tema del nuevo recorrido. El nuevo recorrido, como le dice también el informe, es un nuevo concepto. Es decir, no es que se modifique la tarifa, es que el nuevo recorrido supone un nuevo concepto que antes no estaba. No estaba, no se iba a otro sitio o no se iba al recinto feria. Es decir, que es un nuevo concepto que no está. Decirle también, de la misma manera, que nosotros, como Natura, hemos hecho referencia al tema de la ley de contrato del Estado y al procedimiento este, pero no vamos a vincularlo con este caso. Quiero decir que eso sí, nosotros no vamos a vincularlo, sabemos que es un tema que se tiene que estudiar, igual en esta ordenanza que en otra, y nosotros este tema no lo vamos a vincular con esto. Tendrán que revisarlo jurídicamente y el interventor y determinar si se tiene que modificar este tipo de cuestiones. No vamos a modificar, ni mucho menos vamos a justificar este tema con esta cuestión. Ahora, sí es verdad que en las propuestas que nosotros realizamos, creo que el tema jurídicamente no puede haber un etcétera en ninguna normativa y en este caso pues aparece un etcétera. Lo ha justificado anteriormente diciendo que es para hablar de actividades públicas y en nuestra modificación lo que se dice que sean actividades públicas organizadas en las que colabore el ayuntamiento. Se deja con el mismo fondo que la que está usted presentando, pero sin el etcétera, porque el etcétera es indeterminado y nos podemos encontrar con muchísimos problemas de interpretación ante cualquier evento que pueda solicitar cualquier organización o en cualquier sitio con el tema de autobuses. Y únicamente decirle con el tema de los que le decía anteriormente de la aldea, es verdad que se hizo la propuesta, se hizo por parte de la empresa de autobuses, como bien saben, un intento de llevar a esta aldea el autobús y no fue posible, puesto que los ciudadanos pues no cogían, o bien por horario o lo que sea, no cogían el autobús en esta aldea, y es por lo que al final no se determina, no se finaliza el autobús en Las Navas, que estuvo yendo en la aldea de la Concepción, que estuvo yendo para aprobar durante unos días, que además se habló en Junta de Portavoces, y que luego al final pues fue imposible. No se cobró, señor Marmos, para que lo sepa. Fue un intento de ver si aquello podía funcionar, ¿no? Pero no funcionó. Entonces no se modificó en aquel momento la tarifa. Y únicamente, bueno, pues decir que nosotros, si bien estamos de acuerdo con el fondo del asunto, sí sabemos perfectamente que legalmente no es posible hacerlo. Y por esto es por lo que le solicitamos el informe para poderlo ver con mayor tranquilidad. Y dejarlo sobre la mesa. Simplemente. Sí. Eso que usted me está diciendo, quiero que me lo conteste, mi propuesta es que me lo conteste el órgano competente en la materia, porque no es sobre la modificación de la ordenanza que ya se está haciendo, yo estoy hablando del contrato de la concesionaria, de una tarifa que ya está, que es la de la Feria Real, y como recoge el contrato, de manera… está ahí, no se lo voy a leer, se puede hacer, pero como usted bien ha dicho antes, quien tiene la competencia es la Junta de Andalucía, entonces digamos que queremos agotar todas las vías posibles para poder adelantar y bueno, pues agilizar este, que no se puede, pues la Junta de Andalucía nos dirá no se puede y no se puede. Palabra. Si eso es así, realicen ustedes una consulta
le van a consultar y le van a responder en un día o dos. Le dicen la consulta y después lo vuelven a traer. Porque nosotros lo que no podemos es, como natural, aprobar algo que no es legal y que no cumple la normativa. Nosotros no podemos iniciar, porque estamos tomando un acuerdo sobre algo que no es de su competencia. Consúltenlo y lo vuelven a traer. Ya le he dicho que nosotros tenemos toda la voluntad del mundo en el fondo del asunto, porque creo que es razonable, pero tienen ustedes que realizar la consulta. ¿Por qué pones la propuesta? El tema está, ellos tienen la potestad legal de poder pedir ese informe, se tiene que dejar sobre la mesa, que se pida, pero sí es curioso que nos acabamos de entrar en este pleno, que el autobús está yendo a la aldea sin ningún tipo de papeles y sin que hubiese ningún tipo de aprobación. Se acaba de decir, y habrá que ver cómo, cuándo, qué duración y con qué autorización se ha hecho. Es decir, cuando se quiere hacer las cosas por lo legal, intenta molestar en el camino. Y, sin embargo, afirman en este pleno que el autobús ha estado yendo a la aldea sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de tasa, sin ningún tipo de papel. Unos días, señor Malmo, para ver si había posibilidad. Unos días solamente. Ni uno ni dos. Si no tenía papeles y no tenía ningún tipo de autorización, era ilegal. Bueno, pues muy bien, señor Malmo, pues ya sabe usted lo que tiene que hacer. Se la palabra, señora María Luisa Ceballos. Usted la ha confirmado aquí en este pleno. Muchas gracias. Se estuvo haciendo, este ayuntamiento ha estado haciendo un servicio de forma ilegal, sin autorización, y lo acaba de decir usted en este pleno. Sobre la mesa, es curioso, ¿eh? Es curioso. Bueno, pasamos al punto número 5, mociones presentadas por los grupos políticos, entiendo, con ese acuerdo que se estableció, no hay ningún tipo de moción por parte de los grupos. Pasamos a la parte de información y control. Pasamos a la parte de correspondencia, comunicaciones y protocolo. Las felicitaciones al Pleno, al Boca Juniors, Fútbol Sala, Priva Levín por su victoria en la Copa Diputación de Córdoba 2017-2018, a los premiados en la 40 Gala Deportiva de la Asociación de Fútbol Priguense 2017-2018, al ciclista Juan José Torres Burgos por proclamarse subcampeón de Andalucía de ciclismo en ruta 2018 en la categoría Master 40, a la Vispita, Giseli Salcedo, por proclamarse campeona de Europa en las categorías junior femenino, al Cajasur Priego Tenis de Mesa por la plata obtenida por el equipo femenino juvenil y por su sexta Copa del Rey el masculino absoluto, al equipo femenino por su medalla de plata en los campeonatos de España juveniles, a Carlos Machado por su undécimo campeonato de España absoluto, así como la medalla de bronce obtenida en la categoría de doble junto a Alejandro Calvo. A Francisco Salvador Serrano Rivera, Salva Serrano, por su nombramiento como nuevo entrenador del Atlético Espeleño. A María del Rosario Cobo Mérida, como ganadora del premio de poesía Ciudad de Palma del Río, que además me pasó Rosario Eugenia el premio. Sí. A los equipos de robótica Priego Bot Fenao III por proclamarse campeón en la categoría Junior y Rocky de la World Robot Olympia de Spain en 2018 y clasificados para la final nacional. Al grupo de exploraciones subterráneas de Priego por el descubrimiento de un nuevo conjunto de pinturas rupestres de tipo esquemático en el paraje de Escuchagranos en Carcabuey. A Jesús Aguilera Luque como nuevo presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego. A Antonio Jesús García Burgos como nuevo hermano mayor de la Cofradía de María Santísima de los Dolores y Santísimo Cristo de la Buena Muerte. A Sebastián Leal y a Isabel Yamile por su colaboración en beneficio de la Asociación Alfusal con el espectáculo celebrado el pasado 24 de junio. A la Asociación Centro Comercial Abierto por la organización de la Noche Abierta. No sé si hay algún colectivo que se haya quedado fuera. Bueno, a la Asociación de la Estancia Materna por el concurso de fotografía y la exposición que han montado. Sí, falta también la enhorabuena al nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, que es Francisco Alcalá.
Falta, porque está el de las Dolores, falta ese. ¿La Dolores? El de la, sí. Bien. David, tenía... Creo que se han quedado de deporte un par de ellas. Giseli Salcedo, creo que no se ha mencionado. Sí, por... Ah, vale, perdona. Y bueno, pues aunque no le vaya a servir el de consuelo, pues a Rafa López por su subcampeonato de Liga y de nuevo reiterar el campeonato de Copa de Fútbol Sala. Yo sí quería felicitar, aunque no pertenecen a un club de aquí de Priego, sino de Carcabuey, al Club de Atletismo Virgen del Castillo, en el que en este último sábado consiguió un hecho histórico, y sobre todo las niñas que son de primero y que realmente son pequeñas, y verlas allí correr es una gozada. Hay muchas de ese equipo de Alevín, pertenece a Alevín Femenino, pertenecen aquí a Priego y son prieguenses. A Marca, al Maestra Ortiz, a Lucía Beleicón Martínez y a Sofía Valverde Aguilera, porque en el Campeonato Andaluz de Clubes disputado en Málaga, como ya he dicho, el pasado 23 de junio, obtuvieron la medalla de bronce en la categoría Alevín Femenino. Además, este club ha llevado a gente de aquí de Priego tanto al Campeonato de España de Atletismo como al Campeonato de Andalucía, y por tanto, felicitarlo. ¿Hay alguna? Sí, solamente por asegurar, el undécimo Campeonato de España de Carlos Machado se ha dicho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nosotros queríamos también felicitar, ya que ha terminado la época esta tan intensa con la romería, queremos felicitar a la cadena local, a Telepriego, por la retransmisión, en muchos casos en directo, no solamente de las procesiones de Semana Santa y todos los actos que ha habido en el entorno cofrade, sino también por las actuaciones culturales que se han celebrado en el Teatro Victoria, que la mayoría de ellas también se han transmitido en directo o en emisiones de calidad en diferido, y también las fiestas en barrios como el de la Inmaculada. Queremos agradecerle, en nombre de toda la corporación, a esta cadena local que cada vez está empeñada en acercar más la actividad cultural y vital de Priego a todas las casas de nuestra ciudad. Ahora a la parte de los aceites de oliva. Ah, perdón, Miguel, no me había dado cuenta. Yo traía una felicitación para el Instituto Fernando III. Creo que ya se la ha felicitado por el tema de la robótica, pero la mía era por la feria. Correcto. Bueno, pues pasamos a... Perdón, ¿había alguien más? Ah, no, pensé que había dicho Salva. Bueno, pues pasamos, como decía, al apartado de las felicitaciones correspondientes a los premios de los aceites de Priego de Córdoba, en concreto pues a los amparados en la denominación de origen protegida, en esa gala, en la 21 edición de los premios a la calidad de la OVE, al premio Picudo 2017, que es Miquel López Iturriaga, a la olivarera Purísima, al Mazara Muela y al Mazara de la Subbética. También aceite Arodén, al Mazara de la Subbética y la Purísima, por el concurso internacional AOVE Uvideja 2018, en el concurso internacional AOVE de Montiferru, Almazara de la Subética, Almazara de la Subética también y Muela Olive. En el concurso internacional de Zurich, a Rincón de la Subética, Almazara de la Subética, Muela Olive y La Purísima. Y The World Best Olive Oils 2017-2018, Rincón de la Subética y Almazara de la Subética. Y también a la empresa de Francisco Llévenes, Anolife Picur, que también ha sido distinguido como uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Por lo tanto, tenemos que estar de enhorabuena una vez más por el éxito cosechado por los aceites de nuestra comarca, en concreto por nuestra denominación de origen protegida, que es un ejemplo en todo el mundo por el trabajo a la calidad que desarrolla. Pasamos al apartado de pésame al trabajador de este ayuntamiento, José Luque Valverde, por el fallecimiento de su suegro, y también a José Pablo, que ha estado con nosotros trabajando, a la trabajadora Soledad Muñoz Caracuel, por el fallecimiento de su suegra, a Isidro Nieto González, por el fallecimiento de su hermano, y a nuestro compañero de corporación, Juan Jesús Onieva Camacho, por el fallecimiento de su padre. No sé si hay algún pésame que se no haya podido pasar en el protocolo, y sí quería pedir también a Secretaría que las felicitaciones posteriormente se transmiten y lleguen a los destinatarios porque no, yo os cuento una anécdota, los chiquillos de la canción infantil que también se felicitaron y estaban diciendo que no nos ha llegado la carta, por eso que nos acordamos de ellos. Muchísimo trabajo
localizar lo interesado. Vale, pues, y me parece que no había llegado la felicitación y le hacía pues también ilusión que le llegase la carta. Correspondencia, no hay nada de interés a resaltar para el Pleno, y hoy, como bien saben, se celebra el Día del Orgullo LGTBI, por lo tanto hay un manifiesto, y si les parece bien a los miembros de la corporación, se lo pasamos a la secretaria para que pueda hacer lectura del mismo en este 28 de junio, manifiesto, bueno, que se llama Manifiesto del Orgullo 2018. Manifiesto del Orgullo de 2018. Este año celebramos el 39 aniversario de la primera manifestación por el Día del Orgullo que recorrió las calles de nuestras ciudades en plena efervescencia de la transición. Casi 40 años después, la sociedad hemos vivido muchas transformaciones, gran parte de ellas en clave positiva y con más y mejor democracia. Ahora bien, a pesar de que el Estado español se sitúe entre 2005 y 2007 a la delantera del mundo en cuanto a los derechos y libertades de las personas lesbianas, gay, trans, intersex y bisexuales, la implantación de políticas neoliberales a partir de 2008 comportó unos graves recortes de derechos y libertades, recortes que sacudieron gran parte de los pilares políticos, económicos y sociales de prácticamente todo el mundo occidental, incluida España. Ya llevamos más de una década de grave retroceso democrático en cuanto a los derechos fundamentales de la ciudadanía y a las políticas de igualdad y cohesión social. Hemos asistido a una regresión de la situación de la diversidad sexual, del género y familiar y de las mujeres debido a un gobierno central que durante años ha despreciado sistemáticamente las reivindicaciones pendientes de los colectivos LGTBI y feministas y también de un poder judicial que se ha mostrado ciego en muchas ocasiones ante la violencia heteropatriarcal que nos afectan directamente. A pesar de todo ello, el avance real quiere un firme compromiso general de toda la sociedad y el apoyo real y efectivo de todas las administraciones. Queremos una democracia realmente inclusiva y respetuosa con la diversidad y con los derechos de todas las personas, seamos LGTBI o no, porque las personas somos mucho más que nuestra sexualidad de género. Este año, bajo el lema «Si me voy, no me voy», hacemos especial hincapié en el exilio, un término poco conocido que define el destierro forzoso, la necesidad de abandonar el hogar a causa del rechazo o el miedo al mismo, hacia la orientación afectivo-sexual y o la identidad de género, hecho muy común años atrás, pero que por desgracia al día de hoy sigue siendo una triste realidad para muchas de nosotras cuya importancia no es percibida por el resto de la sociedad. Somos una comunidad principalmente rural e incluso nuestras capitales poseen una singularidad respecto a las de otras comunidades, pero muchas de las personas que permanecemos aquí estamos orgullosas y hasta donde nuestra voluntad nos lo permita no aceptaremos que ninguna persona más se vea obligada a marchar. Queremos una comunidad respetuosa e inclusiva en la que emigrar no sea un requisito para ser libre y auténtica y sea un vestigio del pasado y no una sombra de nuestro presente. Reclamamos una España en que la identidad de género se conciba de acuerdo con lo que es una faceta esencial de la personalidad libre y digna de mayor respeto. En definitiva, reivindicamos el derecho a ser cada persona. Que no exista ningún tipo de discriminación, que las personas trans o las personas intersexuales no se sientan clasificadas o rechazadas por parte de la sociedad de cisgénero y cisexual. Demandamos el fin de una sociedad patriarcal que oprime, juzga, dictamina y sentencia a favor de los opresores sobre la mujer y que oprime e invisibiliza a las realidades no binarias porque, pese a quien pese, existen, están presentes y nunca más dejarán de estarlo. Clamamos por una España donde las personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, polisexuales o asexuales podamos disfrutar de nuestra sexualidad de forma plena, donde nadie sienta la necesidad de esconderse, de disfrazar su alma, ni tenga que marcharse a otras regiones más pobladas o en las que los vientos de la modernidad sean más evidentes y amables. En resumidas cuentas, queremos construir una España diversa, abierta e inclusiva, un entorno que sea un ejemplo para el resto de la sociedad, una sociedad donde las personas puedan vivir y desarrollarse de forma auténtica. No existe la plena libertad si el resto de las personas no viven sin discriminación. Al día de hoy seguimos viviendo en una sociedad racista donde el color de nuestra piel nos limita o nos otorga privilegios. Estamos estamentos raciales que por mucho que se maquillen siguen presentes.
una sociedad xenófoba, intolerante a los que somos inmigrantes, que cuestionan la vida de aquellas personas abandonadas a su suerte en una barca en el mar. Sí, también es patente la discriminación hacia las refugiadas. Una sociedad que menosprecia a las personas con diversidad funcional, que estigmatiza a las personas que conviven con el VIH. Una colectividad que cosifica y reduce a las personas a un canon de belleza preestablecido e invisibiliza a las personas con cuerpos no normativos. Lo más probable es que ninguna de las personas aquí presentes sufra cada una de estas discriminaciones juntas, pero no podemos olvidar que cada una de ellas es una realidad que castiga y lacera a gran parte de la sociedad. Unas personas sufrimos más discriminación que otras. Así, las más privilegiadas de nosotros tenemos la obligación moral de rechazar dichos privilegios y debemos asumir los errores de discriminación que generamos nosotras y nosotros mismos, colaborando con la perpetuación de un sistema opresor que es, en última instancia, común a todos nosotras. La deconstrucción de la actitud discriminatoria es un proceso que dura toda la vida y debemos mantenerlo siempre presente para no bajar la guardia. Hoy nos dirigimos a todas aquellas personas discriminadas, oprimidas y enjauladas, haciendo especial mención a las personas que viven en entornos rurales y no pueden o no quieren salir del armario y a aquellas que sufren múltiples discriminaciones, ya que para sufrir la opresión las variables son infinitas, pero para ser opresor la realidad es única. Queremos decirles que tienen una comunidad entre sus iguales, que estamos y estaremos aquí siempre que nos necesiten. Queremos transmitirle que nunca es tarde para vivir en libertad, que no sientan vergüenza por el valor para vivir como una persona libre, visible y orgullosa termina otorgando sus frutos y estos son muy dulces. Queremos que estas palabras las oigan sobre todo nuestras personas mayores para darles las gracias por el camino abierto ante nosotros, pero también para las más jóvenes, tanto aquellas que sienten estar solas como aquellas que quieren comerse el mundo. Hoy estamos a empoderarnos, a ser ciudadanía orgullosa, a ser motor del cambio social y aire fresco que aporte nuevas perspectivas de progreso y de la misma manera aprender de las generaciones anteriores porque su voz es también experiencia, historia, heridas, lágrimas y horas de soledad. No acaban aquí nuestras reivindicaciones. Exigimos un año más a los gobiernos municipales y diputaciones que ignoran la lucha contra la LGTBI-fobia que se sumen a la lucha, ya que esta es una asignatura que tienen aún pendiente y aquellas que no lo hacen recordarles que esta no es solo una campaña de días señalados en el año, sino una lucha que debe ser patente en el día a día. Instamos a la clase política de nuestra región a apartar a un lado sus posicionamientos estratégicos políticos y les rogamos que trabajen al unísono en favor de nuestro colectivo por la puesta en marcha de medidas efectivas contra toda clase de discriminación. Exigimos al nuevo Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios que agilicen la tramitación de la ley estatal LGTBI y legislen contra los delitos de odio de toda índole, porque no es ético sostener diferencias de derechos según en la comunidad en que vivamos. En ningún caso la igualdad debe depender de las capacidades económicas que posea una comunidad, puesto sería en sí mismo un acto de desigualdad y discriminación. Todo esto seguiremos luchando por nuestros derechos para conseguir la plena igualdad y eliminar la LGTBI-fobia dentro y fuera de nuestras fronteras. Nunca daremos un paso atrás ante la discriminación. No consentiremos ningún recorte legal y defenderemos nuestros derechos y libertades hasta disfrutar del pleno reconocimiento de las personas trans e intersex. Lucharemos hasta conseguir la plena igualdad para el colectivo LGTBI y la plena democracia hacia todas las mujeres y hombres. Por eso exigimos la reanudación de políticas feministas y LGTBI por parte de nuestro Gobierno del Estado español, cosa que ya se está consiguiendo con la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Igualdad, la cooperación entre las instituciones por una democracia real e inclusiva. La aprobación urgente de la ley contra la LGTBI-fobia y por la desigualdad efectiva y la no discriminación en el ámbito estatal, ley necesaria y fundamental para nuestro colectivo. La despatologización de las identidades trans e intersex por la SER, por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Medidas reales y coordinadas ante el VIH, así como acciones efectivas que acaben con el estigma y la discriminación que todavía siguen sufriendo las personas que conviven con el VIH. Un compromiso institucional efectivo y real y con dotación de recursos contra todas las agresiones machistas. Queremos políticas públicas decididamente feministas que contemplen a todas las mujeres de toda nuestra diversidad. No al machismo, no a eso. El fin de toda violencia LGTBI-fóbica y la implementación urgente de proyectos específicos para acabar con la LGTBI-fobia que incluya otro ámbito de nuestra vida.
acciones diplomáticas efectivas contra aquellos estados que no garanticen la seguridad, los derechos y las libertades de las personas LGTBI, así como un cambio de la política exterior e interior de España favorable a la acogida de personas que huyen de sus países perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. Medidas legales que garanticen la seguridad de las personas LGTBI persiguiendo cualquier tipo de delito, odio, discurso LGTBI fóbico o actos que dañen la dignidad de las personas LGTBI. En particular, el fin de todo discurso de odio disfrazado de libertad de expresión hacia la infancia LGTBI. Hay que apoyar a su identidad de género y sexualidad ante el acoso para que se puedan desarrollar de forma integral. Por eso exigimos la retirada de todo tipo de subvención, mención, ayuda pública o tolerancia social hacia cualquier organización, acción, empresa o individuo que fomente los discursos de odio y la LGTBI-fobia en cualquier ámbito. Queremos que no nos insulten, no nos despidan, no nos invisibilicen, no nos patologicen, no nos desprecien en ningún lugar, ni en las casas, ni en las calles, ni en las escuelas, ni en los hospitales, ni en los restaurantes, ni en los juzgados, ni en la prensa, ni en las redes sociales, ni en ningún otro lugar. Queremos políticas feministas, queremos políticas LGTBI, queremos igualdad, queremos libertad, queremos justicia, queremos democracia. Por eso sigamos conquistando la igualdad, transformando la sociedad. ¡Viva la ciudadanía orgullosa! El escrito largo que presenta la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales, Bisexuales e Intersexuales en toda España y que se ha distribuido a través de los organismos públicos. Bueno, pues pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Bueno, pues si no hay apartado, no tienen ruegos o preguntas, pues por parte de los grupos de los grupos municipales, si quieren hacer alguna otra aportación. Si quiere la concejal informar sobre. Bueno, buenas tardes. Yo esperaba que me preguntaran algo de los festivales. Así que si quieren, les podemos que también. ¿Cómo? Sí, lo han visto en prensa. Bueno, pues entonces. No habiendo más asuntos en el orden del día, yo sí quiero informar también, porque estábamos pendientes. Se ha hablado hoy en portavoces, pero como tampoco ha asistido el Grupo Popular, pero creo que es interesante tener esa información porque se estaba pidiendo. Cómo estaban los trámites del 1% cultural, que como bien saben había un compromiso de la Junta de Andalucía para poder hacer una aportación al respecto, y les comenté que creo que preguntaron en el último pleno cómo iba a ser, se había visto la posibilidad de que fuese unos convenios con cada ayuntamiento, pero desde intervención general de la Junta han rechazado esa forma, no sirve, y lo que se va a hacer es una convocatoria para los ayuntamientos que han sido seleccionados con el 1% cultural para poder establecer una convocatoria a la que poder presentarse los ayuntamientos y poder canalizar esa ayuda. También informar que desde el Ministerio, de forma sorpresiva, en los últimos días, pues también se recibió, cuando ya en enero se verificó y estaba todo correcto, pues de forma bastante sorpresiva se verificó que pues llegó un requerimiento sin venir a no se sabe de dónde y cómo, pidiendo información a este ayuntamiento unos días antes de que cambiase el gobierno de la nación. Ya se ha remitido esa información para que la puedan tener y esperemos que muy pronto pues pueda estar todo solventado. Y también quería aprovechar para informar que este equipo de gobierno, pues al igual que ya lo solicitamos al anterior gobierno de España, pues va a solicitar que la compañía de la Plana Mayor venga al cuartel de Priego una vez que estén concluida esa obra. A una pregunta que se hizo al gobierno, decían que no se tenía previsto trasladar la Plana Mayor de la compañía, y desde el equipo de gobierno entendemos que debe de venir a Priego, una solicitud que se le va a realizar al nuevo ministro de Interior
para intentar que pueda venir. Quería que fuesen partícipes de ello también. Por mi parte, pues no habiendo más asuntos dentro del orden del día, sí quería informarles también que próximamente pues se está trabajando, se está ultimando, en pocos días, esperemos poder cerrar y poder tener listo para la firma el convenio del molino de los Montoro, una vez que ya está dado de alta en fondos europeos pues todo el proyecto, y una vez que los servicios jurídicos de la Junta tengan el informe jurídico del convenio, que pueda venir a este pleno y pueda iniciarse pues esa licitación tan deseada por todos. No habiendo ningún... Como sé que el señor alcalde es muy estricto en la composición y la estructura del pleno, eso que haya realizado ahora lo tiene que realizar al principio en informaciones y comunicaciones, no en robo y pregunta. Agradeceríamos que el próximo día lo haga en el momento oportuno. Como bien sabe, presido la sesión. Sí, pero y puedo... ruego si preguntas de la oposición. No, ruego, para que lo sepa. No, disculpe usted, le recuerdo, porque quizás se pierda usted un poco. No, también. Yo nunca me he perdido. Sí, un poco sí, anda perdida. Que presido la corporación y la información que creo que pueda ser relevante para ustedes, que demandan tanta información, como también para los ciudadanos que estén siguiendo este pleno, pues puedan tenerla, al igual que cualquier miembro, y no lo están haciendo, por deferencia, para que ustedes puedan estar más tiempo, los grupos municipales pueden preguntar a esta alcaldía también. Sí, sabe usted perfectamente que sí, los grupos municipales, igual que hacen el control, para el control en cualquier institución, pues también preguntan a este alcalde. Aquí, por deferencia y sobre todo por no alargar mucho más los tiempos, pero bueno, también es una opción que se puede ver. Se levanta la sesión.